España se sitúa al frente de los descensos en las ventas europeas de camiones y autobuses, que caían un 18% el pasado mes de agosto en comparación con el mismo periodo del año pasado. Nuestro país se perfila como líder en cuanto a la bajada de las matriculaciones, con un descenso de 23 puntos porcentuales. Un retroceso superior al contabilizado en Alemania, Reino Unido o Francia, que bajan un 22,7, 16 y 3,1% respectivamente. Italia es el único país del viejo continente que mejora sus registros comerciales por encima de un 2,5%. Durante los 8 primeros meses de 2020, las entregas de vehículos industriales y autobuses en Europa alcanzaron un volumen de 1,26 millones de unidades, lo que representa una disminución de casi el 30% en la comparativa interanual. Por segmentos, las ventas de camiones ligeros bajaron un 28,2, mientras que las de camiones de más de 3,5 toneladas cayeron un 36,5%. El mercado europeo de camiones de más de 16 toneladas registró un 38,7% menos, al tiempo que las entregas de autobuses y autocares se redujeron un 31%.